amigos, mi nombre es Danubio Trejo Villadonga, soy el dueño de la empresa de sanitarios Villadonga de aquí de Tula Hidalgo. Nos dedicamos a lo que es la renta de sanitarios portátiles, desasolve y limpieza de drenajes con nuestro equipo Vactor que tenemos aquí atrás. Iniciamos esta situación de sanitización aquí en Tula por cuenta propia, sin fines de lucro, sin fines partidistas. No estamos haciendo negocio ni lucrando con esta situación. Hace 8 semanas cuando iniciamos fue cuando un familiar de Asturias nos empezaron a comentar del sector salud que se comenzaba a sanitizar con hipoclorito. Decidimos hacerlo inmediatamente aquí en Tula, mandando mensaje en las redes sociales de aquí de WhatsApp de locales del centro. Calles muy concurridas, muy transitadas, esa fue nuestra prioridad de un comienzo y lo sigue siendo. Ahorita ya con Protección Civil, que se sumó a nuestra causa, se puede cubrir más lo que es el municipio de Tula. Hemos ido mejorando cada vez un poco más. Ahorita ya nos estamos metiendo más en este tema de lo que es el COVID-19. Hemos adquirido una nueva herramienta que se llama un termonebulizador. Lo estamos haciendo de igual manera, gratis, sin fines de lucro, sin fines partidistas, altruista. Fuimos a sanitizar lo que fue Presidencia, Seguridad Pública, unidades de los policías, las patrullas, Protección Civil. Fuimos también a Huehuetoca a sanitizar Gendarmería, Seguridad Pública, el C2, Protección Civil, Presidencia. Hemos estado muy, muy, muy ocupados, no hemos tenido un descanso como tal, pero seguimos a pie de lucha. Este equipo de sanitización de Tula, Saniticemos Tula, no es solo mi equipo, no solo soy yo, no solo soy Danubio Trejo Villadonga, somos un equipo, empezando por Joaquín Renato Rosas, desde un principio amigo incondicional, Alfredo, quien es nuestro conductor de la unidad piloto de sanitarios Villadonga, Paco Pitt, quien nos apoya aquí con problemas de aquí de legales. Nuestro amigo Vicente, igual incondicionalmente andamos los 4, inclusive 5 personas, andamos todas las noches aquí con este equipo. Y lo que les decíamos siempre al final de nuestras transmisiones es: te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Algo muy importante, no salir de casa. Y con lo que terminamos siempre todas nuestras transmisiones: los buenos somos más.